Importante, junto con la parte económica, la cantidad de personas y la cantidad de grupos que vamos a tener presente. Que este año nos van a visitar más de 1.5 millones de turistas, de personas que nos visitan. El año pasado nos visitaron 1.2 y este año, según lo que hemos visto, es que nos van a visitar más de 1.5 millones de turistas. La Vega está lista, tenemos un dispositivo de seguridad extraordinario, tenemos todo ya prácticamente en vía de conclusión y ya tú puedes ver cómo está llegando la gente. Todavía hasta ahora la gente está llegando, no para de entrar. La ciudad que está preparada y lo más importante es que la gente anda aquí en la Vega como si quiere su casa, sin miedo, sin peligro, con una seguridad extrema, con el pueblo de la Vega que nos mantenemos como si fuéramos nosotros los anfitriones. Le damos un trato de estrella a los que nos visitan. Y donde quiera que estás, hay un ambiente propicio al mejor carnaval del país. ¿Cómo no? Jerry, mira, tengo un problema con Carlos. Puedo ser demandado por el sol que le está dando aquí. Lo va a cruzar. No podemos. Carlos, no. O sea, tú entregas la corona en este momento, como tú dices, te vas a convertir y vas a seguir siendo un embajador. Pero la gente quiere saber, tú eres un artista dominicano que está ahora mismo ubicado y residiendo en México. Pero los proyectos, ¿qué está haciendo Carlos ahora? Que el público también quiere saber, además de ser rey de carnaval. Todavía me queda prácticamente un mes de grabación de la novela que estoy haciendo México. Se puede ver todos los días aquí en el canal nacional, en el 5 a las 8 de la noche, está repitiendo una novela. Y después que termine eso, a finales de febrero me daré un tiempo importante, no sé, para acá, la retirada por un momento, a disfrutar de esto, de todo lo que hay. Y me hace tanta falta para allá. Ya tengo ya prácticamente 19 años allá. Okay, entonces, me hace mucha falta la comida, la familia. Bueno, alcalde, el mensaje al pueblo dominicano, la Z101 le agradece esta oportunidad de estar presente, diríamos, este gesto de seguir abriendo el carnaval es como un abono importante para que siga siendo cada vez más grande el carnaval dominicano de la República Dominicana. Por eso, todo el mundo vaya y disfruta y va a de agradecimiento al pueblo dominicano, a turistas que vienen de todo el mundo, por tanta importancia que lo convierte en la capital del carnaval dominicano. El carnaval de Lano es el carnaval de las Américas y lo demuestra cada domingo con la integración de la gente. Sin lugar a dudas, a todos los medios que están aquí representados de manera especial, a la Z101, a los bienvenidos Rodríguez, muchas gracias con Willy. Porque siempre mantenemos la tradición de la cultura en alto. No tenemos como pagarle lo que hacemos nosotros y de verdad que la cerca, vamos con la fuerza de la vida. Bueno, gracias, Carlos, un poquito de sol que viene bien. Muchas gracias, gracias por el sacrificio. Estos recuerdos inolvidables de ese reinado reggaetonero que nos permitió desfilar por toda la ciudad. Señores, esto se pone bien fuerte ahora, porque de esta participación de familia, el alcalde y su familia, Carlos de la Mota, el rey del carnaval, pues nos vamos con Ramfis Trujillo. Aquí está con nosotros Ramfis Domínguez Trujillo, pero ya el pueblo dice Ramfis Trujillo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tú lo dices? Bueno, Ramfis, ¿cómo te quieres que te diga? Dice él que... Ramfis, bienvenido, gracias por estar en esta tarima de la Z101, aquí en la avenida José Horacio Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, encantado de tenerte por aquí. Igualmente, Willy, de verdad que soltado están por aquí. Señor Pedro Ramón Cabrera, locutor.
productor de la zona de Naco, María Trinidad Sánchez. Y todo el mundo feliz amante. Así mismo, así mismo. Qué bonito estar aquí un día de la apertura de este gran festival, que ya se ha convertido en algo mundo para nosotros venir para compartir con toda la gente bonita que puede estar aquí en La Vega también. Yo creo que estás haciendo algún tipo de trabajo aquí, porque te vimos desde temprano en actividad, te hemos visto bien desde Santo Cero y ahora llegas de nuevo al carnaval. ¿Cuál es el plan de trabajo? Mira, estuvimos por todo el Cibao este fin de semana, empezamos por Puerto Plata, esta mañana vinimos a celebrar misa en la catedral, vinimos después a hacer una reunión, un pequeño desayunito aquí con los dirigentes de nosotros, y haciendo un gran trabajo, tuvimos una caminata por una de las zonas de aquí de La Vega, y recorriendo todo el territorio en apoyo a nuestro candidato aquí en La Vega, tenemos un gran candidato para la alcaldía también, Marciano Rodríguez. Estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y el fortalecimiento de este gran proyecto. En los últimos días, Rafi, se han presentado su número de encuestas, en donde los números que se han presentado no están su presencia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo te lo valoras? A los amantes del carnaval, presidente, el próximo domingo, en nuestro segundo nosotros domingo del carnaval, que tendremos las encuestas que se nada están más y nada menos que el papá del rap. Ustedes pueden ver que con una encuesta sale un candidato arriba, y en otra sale otro candidato, la última encuesta de la Galo, que yo entiendo que es una que ha marcado siempre muy cerca de la realidad, nos dieron un 6, un 5.8, 5.9. Entiendo que los números están mejor que eso, pero nos contentamos porque con los recursos que hemos gastado, con los problemas que hemos tenido en el último año, están marcando 6% por encima de muchos, de la mayoría de los partidos pequeños y muchos partidos mayoritarios que ya no tienen la misma incidencia. Estamos contentos. Yo creo que el campo político hoy, cualquier cosa puede pasar. Nosotros estamos trabajando arduamente para el 2020. Quiero saber tu valoración sobre la Junta Central Electoral, el grado de confianza y credibilidad. Mira, yo creo que la Junta ha hecho un gran trabajo durante la primaria. Debo decir que cuando se publicó la ley 3318, se promulgó el año antepasado, ellos dijeron claramente que iban a ser muy complicada la aplicación de todos esos nuevos dispositivos o normativas. Sin embargo, ellos, luego del proceso de la primaria, se han portado a la altura de la tarea. Cuando hubo algún tipo de impugnación de los resultados, contaron todos los votos. Cuando le dijeron vamos a analizar, vamos a hacer un estudio forense, también dijeron que sí. No se han opuesto a absolutamente nadie. Yo creo que nosotros tenemos que abogar por la institucionalidad. Yo creo en las personas que están trabajando ahí. Roberto Saladín tiene una gran trayectoria, igual que Carmen Inverbrugal, y mucha gente seria en esa junta. Y tenemos que darle un espaldarazo, porque estas elecciones van a ser muy difíciles. Y tenemos que confiar en el trabajo, siempre, obviamente, con un ojo pelado, porque uno nunca sabe. Y para mí siempre digo que el fraude no es en la junta, el fraude es en la calle con la compra de cédula, con la compra de votos, porque esa es la tradición. A ti, 500 pesos, vos te rumo, sin apoyo, y cualquiera te entrega la cédula. Ahora sí, quería preguntarte realmente, ahí está el torneo electivo donde tú estás participando y por supuesto quieres llegar a ser el presidente del país. ¿Qué apellido te pesa más, el domingo o el domingo? Bueno, yo digo que los dos tienen un gran peso, depende de dónde está. Aquí en el Cibao, yo soy Domínguez. Y para el sur, entonces es Trujillo. O sea que todo depende. Yo le digo, yo soy Domínguez Trujillo. Yo no soy ni Trujillo ni Domínguez. Yo soy la combinación y una persona enteramente democrática y comprometido con mi país. ¿Está de acuerdo con la venta de un 50% de la planta Punta Catalina al sector privado? Mira, realmente yo entiendo que la sobrevaluación de Punta Catalina es algo que nosotros tenemos que seguir investigando y seguir realmente haciendo hincapié, porque no podemos permitir que ese tipo de ejercicio siga calando en los estamentos del poder. Y ya la corrupción es algo que se tiene que detener de golpe y porrazo. Ahora, le voy a decir una cosa, dentro del meollo que ya nosotros tenemos con Punta Catalina, que no está funcionando a la par con las expectativas, que no fue un proyecto que nosotros entendemos sirve para el medio ambiente, entendemos que tiene que haber una transformación del sistema energético con un nuevo modelo de generación y de distribución también. Rafi Trujillo, bueno, siempre Rafi Trujillo atacando, Domínguez Trujillo atacando siempre el hecho, el fenómeno haitiano en República Dominicana. ¿Realmente tú crees que tú llegas a la presidencia pueda resolver el sin lugar a duda que sí, y no solo
es que yo quiero que hacerlo, ni necesitamos hacerlo, sino que vamos a tener el apoyo de muchas organizaciones internacionales. Yo he hablado claramente con representantes del gobierno norteamericano y le he dicho mi postura firme y contundente, y ellos dicen que me apoyan. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente de los Estados Unidos que está imponiendo un criterio firme migratorio, que es el presidente Trump, y en la medida que ellos sigan imponiendo y utilizando esa política, nosotros tenemos que entender que es nuestra soberanía que está en juego, y que hoy por hoy, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, olvidémonos de seguridad, de educación y demás, porque no nos va a quedar ningún país para defender. ¿Tú crees que la marca familia, la marca Trujillo, te favorece en esta contienda electoral? Es que realmente, nosotros eso nunca lo hemos medido. Y yo creo que el trabajo de nosotros ha sido dar a conocer nuestras propuestas. Yo le digo a la gente, si ustedes buscan a Trujillo, murió hace 60 años, yo no soy Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo, me tienen que conocer a mí y a mis propuestas. Yo soy una persona enteramente democrática, y yo creo que lo que da calado, más allá de cualquier apellido, cualquier imagen, es simple y sencillamente que nosotros decimos las cosas sin tapujos, sin ningún tipo de limitación y sin compromiso, que nosotros venimos a resolver los problemas porque tenemos la firmeza de convicción, la determinación y los pantalones para hacer lo que se tiene que hacer aquí. Ahora, Rafi, mira el nivel de convocatoria que tiene la gente por curiosidad, por estar, identificarse contigo, bien aquí a escucharte. Ahora, ¿tú podrías resolver los problemas de seguridad de este país, los problemas de la salud, de educación? Sin lugar a duda. Ajá. Señores, aquí hay recursos para hacer todo. Lo que pasa es que la corrupción consume una cuarta parte del presupuesto, y tenemos otra cuarta parte que está destinado al pago de servicios de la deuda pública, es decir, 23,5% que es lo que nosotros pagamos al servicio de la deuda. Aquí hace falta refinanciar la deuda completa, invertir en el campo, que estamos desperdiciando el 84% de las tierras hábiles para cosechar, y con esos nuevos recursos empezar a pagar la deuda pública y cumplir con todo el mundo. La educación no merece un 4%, merece un 8%. El tema de la salud se tiene que corregir aquí, porque no podemos seguir viviendo en un país con las condiciones de salud y las condiciones que atentan contra todos los dominicanos, cuando es un derecho que nuestra constitución nos confiere. Todos los problemas aquí se pueden resolver dentro de un marco de un trabajo de un gobierno que tenga la voluntad política. Que un gobierno tuyo en el 2020, ¿qué tipo de apoyo daría a los carnavales? Por ejemplo, este carnaval de Gano, el carnaval de Santiago, el carnaval de San Juan de la Maguana, muchos de ellos cada día más afectados por la caída de los patrocinios, el control desmedido de gente que quiere todo para ellos, una serie de problemas que generan situaciones que han ido debilitando esta celebración popular y que es el canal de proyección del sentimiento de nuestra gente en campos, barrios y grandes ciudades. Lo que pasa aquí es que simple y sencillamente el apoyo a nuestra cultura, a nuestra arte, no existe. Hoy por hoy tenemos problemas con el merengue, la música autóctona de la República Dominicana, que está desapareciendo porque no tiene apoyo del gobierno, no tiene apoyo de las masas dominicanas. Nosotros hemos convertido en un país con 11 millones de habitantes, 11 millones de dominicanos. Nosotros tenemos justamente dentro del marco de la Secretaría del Ministerio de Educación, ese 8% se tiene que utilizar en parte para elevar la cultura de la República Dominicana. Y nosotros hemos hablado de un programa para darle a la juventud, para cerrar la brecha económica que lleva al abandono escolar, a la deserción escolar, para que cada joven pueda tomar clase de piano, clase de pintura, porque nosotros tenemos artes aquí en República Dominicana, mucho talento, pero que no se le da el apoyo. El gobierno tiene la responsabilidad aquí y donde quiera que tengamos un consulado y una embajada de enaltecer los valores, la música, el arte, la cultura, la artesanía dominicana. Hace pocas semanas estuvimos nosotros en el Festival de la Yunca allá en Hemingway. Maravilloso, dándole un apoyo, un espaldarazo a la gente que se dedican a la artesanía dominicana. Eso nosotros lo tenemos que hacer a nivel mundial y a nivel nacional también. Es importantísimo. Rafi, hemos visto que Rafi Domínguez en el principio ha estado prácticamente lejos de lo que son los partidos dominicanos, vamos a llamar. Pero suponiendo que en las próximas elecciones presidenciales haya una segunda vuelta, ¿apoyaría a Rampi a uno de los dos bandos que queden en primero y segundo?
yo he dicho claramente que yo recibiría el apoyo de cualquiera. Ahora, el campo político hoy por hoy, de entrar en una segunda vuelta, que yo creo que la habrá, hay que ver la cosa, porque señores, tenemos, hay tres candidatos que están por encima, vamos a decir, de nosotros en este momento. Pero dos de esos candidatos se han convertido en uno porque hay una alianza entre Luis y Leonel, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, hay que ver cuál es el comportamiento y realmente el campo político en ese momento, lo que la gente esperaba hace un año, no es la realidad que nosotros tenemos hoy. Entonces hay que ver lo que se va desarrollando sobre la marcha. Estoy de acuerdo contigo que hay que fortalecer el merengue. Pero así te bailaron otra vez. Súbelo, súbelo, súbelo. Esa es la música que mueve los jóvenes. Hay que estar en todo. Entonces tú bailas reggaetón también. Claro, yo tengo que estar. Yo tengo tres hijas que eran los jóvenes también. Tra, 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 tra. ¡Adelante! ¿Me escucho todavía? Bueno, sí, ahora sí. ¿Qué motiva a Rafi Trujillo lanzarse a la presidencia de la República a pesar de que en la República Dominicana el apellido Trujillo despierta pasiones y odio? ¿Qué lo motiva? ¿Qué hace que Rafi Trujillo venga a República Dominicana con una propuesta presidencial? Primero, el amor a mi país o por mi país, mi sentimiento de nacionalismo, mi patriotismo, porque a mí me formaron como dominicano de pura cepa. Y a mí no me formaron ni como Trujillo ni como Dominga, a mí me formaron como dominicano. Y cuando uno ve que todos los poderes del Estado están confabulados en contra del pueblo, que el cambio de gobierno no representa una transformación, un cambio verdadero, sino un quítate tú para ponerme yo, y que todos tienen, óigame, el único candidato, y lo digo responsablemente aquí, el único candidato que no tiene contrato con el gobierno, que no tiene ningún acuerdo con ningún proyecto, que no tiene ningún miembro de su partido en las esferas del poder, el Rafi Domínguez Trujillo, todos los demás están comprometidos con el poder, de alguna forma u otra, y así no se pueden resolver las cosas. Entonces aquí hace falta una persona no, muchos candidatos como los que tenemos nosotros, que vienen del sector empresarial y dicen, mira, vamos a trabajar por mi país, que vienen de otra sección por completo, lejos de la política, y aquí hay un rechazo total a la clase política dentro del seno del pueblo, y nosotros vemos que hay una oportunidad de transformar el país, porque aquí hay que hablar de cambios fundamentales. Aquí nadie quiere hablar de los problemas que existen en el país, y lo primero es, si queremos democracia, vamos a desmontar el sistema que dejó Trujillo en el 1930. Nadie habla de la descentralización del gobierno, porque el cargo es bueno y todo el mundo quiere llegar a la primera magistratura y tener el poder omnímodo que tiene el presidente. Aquí hay que descentralizar el gobierno y cambiar el modelo que nos legó una dictadura aquí en la República Dominicana. Y eso es lo fundamental si queremos una democracia, pero nadie lo quiere decir. Nadie lo quiere decir. Tiene que venir, qué ironía, el nieto del dictador que lo está diciendo. Rafi, ¿usted come yaniqueque? ¿Usted come yaniqueque? Y pescado frito, y de todo. ¿Y le gusta regalar rolo? Poner rolo. Oh, yo, óigame, yo me gusta los barrios. Yo como lo que me ofrezca, sea sancocho, sea coco, sea un chicharrón, lo que sea. Yo tengo el estómago fuerte. Y bien. ¿Seguro? Y bien. ¿Seguro? Oh. Gracias a Rafi Domínguez Trujillo por esta visita a la Centro. Gracias, güey. Gracias por estar en el Carnaval de La Vega, por tu apoyo a esta actividad popular de La Vega, que es la provincia del Carnaval, la capital del Carnaval Dominicano. Así es, hermano. Un fuerte abrazo para todos los dominicanos. Hay que apoyar el arte, la cultura. Vengan al Carnaval Vegano, vengan a disfrutar, que esto está candente y están dando ahí por todos lados. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Gracias. Muchas bendiciones y gracias a todos. Bueno, señores, este es el Carnaval de la 101, Carnaval Vegano 2019-2020. Carnaval Vegano 2020, nuestro equipo integrado en este trabajo. El sol comienza a desaparecer, el ambiente se torna cada vez más especial para entrar por la puerta grande al Carnaval Vegano. Entrar por la puerta grande. Y ahí están los diablos desfilando en el diplomado de la cervecería nacional americana. Ahí están ellos, los colores. Verde, amarillo, colorado. Adelante, individual. Impresionante lo que estamos viviendo en este momento, en este carnaval vegano. Los colores, las plumas, los cachos. Aquí está la vejiga. Esta es la emoción del carnaval vegano. En sintonía con un pueblo que exige la garantía. ¿Cómo podemos elegir este vestuario?
O sea, hay una gran amalgama de colores que fueron combinados en ese traje. Y bueno, resalta la careta por ese color verde metálico que se ve a la distancia. Es un color bastante intenso, lo que le da un atractivo especial a este grupo que acabamos de ver. Lo desconectamos, que están esperando en este momento. Desconectamos, y nosotros estamos conectados con el país y el mundo. Esta es la Z 101. Solo la Z puede hacerlo. La Z abre una nueva puerta al carnaval verano. La Z abre la puerta a la familia. Señores de la Vega, cuánta emoción, cuánta colorido, cuántos canales, y precisamente en este momento, otro de los grupos del carnaval de Lano en el escenario. Si te gustaría saber, mi hermano, Mármol, Roldán, esto que estamos viendo, este campo que está pintado de amarillo y colorado. ¡Epa! Señores, se sigue encendiendo, sí, esta bebida aquí en la Vega. Este premio aquí, el primer día del carnaval de Gano, señores, 2-2-20, así que este es un día muy especial, se lo voy a hacer, y ese es el calentamiento número uno de nuestro carnaval de Gano, la gente de zona 5, pero también eso le conectamos a los duros, en el cuadro, y empezamos una gran cantidad también de miembros que tiene este grupo, y yo pienso que zona 5, ¿qué grupo es este de carnaval? La zona 5 es la zona de Palmarito. Tiene alrededor de, como yo he estado en Sabe, Palmarito tiene alrededor de 25 grupos. Bueno, seguimos. Orlando, yo sé que este es el primer día del carnaval en La Vega y siempre es un proceso. Tanto en las elaboraciones de la careta, las terminaciones de los trajes, la organización de los grupos, algunos participantes que vienen de otros países que tampoco no han llegado, que vienen más para la última etapa. ¿Cuántos grupos tú crees que van a estar participando por lo menos en el día de hoy? ¿Y cómo te va la organización hasta este momento del carnaval? Sabes que con el tiempo, Yeah.